Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. Buenos días, les dé Dios, ¿cómo están? Enorme placer saludarles, mis amigos y paisanos en cualquier parte donde nos sintonicen, aquí dentro de nuestro territorio, por supuesto, también los saludo, mucha gente nos sintoniza aquí en El Salvador, definitivamente es mucha, bastante. Y bueno, también a todos los que nos sintonizan fuera de las fronteras patrias, a donde sea que tú te encuentres, desde la producción de las cosas como son, plataformas digitales, desde El Salvador, desde San Salvador, ¿verdad? Capital de El Salvador, pues les mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Un fraternal abrazo. Espero hayan amanecido bien. Espero estén preparándose ya para la jornada, ¿verdad? No coman ansias, ¿verdad? Los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Y hay que afanarse, dice la Biblia, pero no nos desesperéis. Sí, porque ya muchos ya andan en modo vacaciones, ¿verdad? Como ayer ya dieron la conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, fue la conferencia ayer de las autoridades, para de alguna manera dar proyecciones de cómo va a estar el comportamiento del flujo migratorio, sobre todo de turistas, en estas vacaciones que son muy esperadas, ¿verdad? Apenas que 6-7 días de vacación. De hecho, no es una vacación a nivel nacional, creo que solo apenas un día. Un día es a nivel nacional y el resto, pues, nada más San Salvador, la capital, ¿verdad? Así que tranquilos, tranquilos, ya van a poder disfrutar, ¿verdad? Yo creo que ya este viernes comienza el modo vacaciones, ¿verdad? Ya este viernes, sábado, domingo, ya lunes, no creo que se presente nadie, ya vamos a estar en vacaciones agostinas. Aunque realmente las vacaciones empiezan el 1, ¿verdad? El 1 de agosto. Y se extienden hasta el 7, creo, 6, 7. Creo que 7 es día, si no me equivoco, día lunes. ¿Verdad? 7 es día lunes. Acaba aquí, me está confirmando. Bueno, entonces recordarles nada más, vea, que estos periodos vacacionales pues sirven para poder tener un momento de descanso, de compartir, de disfrutar, pero en familia, ¿verdad? Se los decimos porque el dolor de cabeza de las autoridades siempre ha sido el tema de los accidentes de tránsito y los fallecidos por accidentes de tránsito. Si no, vean lo que le pasó a un loco allá en Santa Rosa de Lima el día de ayer, que rapidito lo capturaron, ¿verdad? Bien a pichinga andaba, ¿verdad? Bien a pichinga andaba. En el mero centro de Santa Rosa de Lima. Y pues chocó con un montón de carros, andaba jugando los carros chocones ahí en el centro de Santa Rosa. Y de ribete agarró a balazos a la gente, ¿va? Imaginen ustedes lo que hace el guaro, ¿va? Lo que hace el guaro es lo que hace el guaro. Pero bueno, así es, ¿verdad? A ver si podemos tener esas algunas imágenes, que de niño anda dormido, ¿va? Yo estoy hablando aquí como coge el loco yo solo y no me ponen apoyos. Entonces les decía de que así están las cosas, ¿verdad? Y desafortunadamente el transporte público de pasajeros, el tráfico en la ciudad, eso por supuesto está afectando muchísimo el estado de ánimo de las personas. Claro que
que no es fácil, por supuesto. A veces la ciudad de San Salvador se pone terriblemente caótica, así, de sencillo, a vuelta y rueda, y estos grandes calores, ¿verdad? Que la gente que no anda aire acondicionado, pues se la lleva candangas, ¿verdad? Como dicen. Entonces hay que tener cuidado. Así que esperemos este periodo sea un periodo tranquilo, de reflexión, de poder también pensar en qué es lo que se le viene al país, ¿verdad? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estamos ya en bajadita, enero. Y miren ustedes, ahí está, miren. Tiro loco. Este es tiro loco, ¿verdad? Rapidito lo agarraron, ¿verdad? Y andaba ahí con una matazapo, andaba, pero puchica. Creo que hasta él había pintado de... Pero rapidito lo agarraron. Este loquito andaba jugando a los carritos chocones. Ahí está, miren. Con esa matazapo andaba. Andaba. Pero de ribete hace un gran desparpajo, un gran relajo, ¿verdad? ¿Ya? Eso fue en Santa Rosa. Y que comienza como que es loco a tirar balazos a diestra y siniestra, ¿verdad? Bueno, lo que hace el guaro, ¿verdad? Por eso es que tienen que tener cuidado, ¿verdad? Cómo ustedes andan comportándose, porque hay muchos que el guaro les saca a unos, ¿verdad? Les saca unas cositas, ¿verdad? Transformer, ¿verdad? A otros, pobre hombre, cuando se emborracha, ¿verdad? A otros, pues, también se les sale el gorila lomo plateado que llevan adentro, ¿verdad? Y quieren zumbambear a todo el mundo. A otros no les agarra de reírse, ¿verdad? Otro le anda tocando la pierna al que está a la par, ¿verdad? Ahí está, miren el video. Pero ahí, si tenés el audio ambiente, niños, déjalo en audio ambiente, porque para que escuchen, que Eva, vos andabas como que era loco, man. Escuchen, van a escuchen, ponelo, niños. Ponete las pilas, niños. Ya estamos en los ojos. Espera. Disculpa, se quedó. Ahí está adentro. No. Viene, fíjate. Véngase. Véngase. Ay, no. Bueno, ahí está, ¿verdad? Tres churritos después, la PNC, felicidades, aplauso a la PNC, captura a José Antonio Guevara, motorista de un camión responsable de chocar y, pues, ya saben ustedes, abrir fuego ahí a varias personas en Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Santa Rosa de Lima, pobre hombre, porque ahorita con régimen de excepción le va a tocar la platada, ¿verdad? 15 días al lado, ¿verdad? Se ve que como que no, como que le cae mal el guaro al señor ese, como que se enloquece, ¿verdad? Por eso les digo que tengan cuidado, ¿verdad? Tengan cuidado. Así que esta noticia ha sido tendencia en redes, ¿verdad? Esta noticia ha sido tendencia en redes. Así que ya está detenido, ¿verdad? Por andar de bolo chichipate. Y después de vuelo escandaloso tirando balazos. Gracias a Dios que no afectó a nadie este. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. José Antonio Guevara, motorista de camión, quien aparece en una denuncia disparando a varias personas en Santa Rosa de Lima. Fue capturado de inmediato. Deberá responder ante la justicia por sus acciones. No vamos a tolerar ningún tipo de violencia, dijo la Policía Nacional Civil. Bueno. Y de un loco pasamos a otro loco, ¿verdad? Pero este
extranjero, entiendo que este tiene dos nacionalidades, la doble nacionalidad, tiene la nacionalidad salvadoreña, parece ser que ya la adquirió. Les gusta a los colombianos El Salvador, ¿verdad? No sé por qué. Montón de colombianos. Unos 200, unos 280, 300 se fueron huyendo ante el ultimátum que les dio el presidente de la República y las autoridades de justicia y seguridad, de los que andaban aquí estafando gente, ¿verdad? En la operación Gota a Gota. Se fueron como 300. ¿O cuántos habrán sido, niño, niño? Este, mira. Este que ven en pantalla ustedes también se ha hecho viral. En negativo, ¿verdad? Se llama Felipe Duque, DJ colombiano radicado en El Salvador, ¿verdad? Denunciado también por andar de abusivo, ¿verdad? Parece que el muchacho, ¿verdad? A mí no me consta, pero en el video que la muchacha afectada, que la zumbambió este, ella le dice ahí, pues que mira, calmate, si vos andás bien drogado, le dice. Pero el muchacho, pues no hace caso y la ataca en el video ahí donde se ve que la ataca. No vaya a ser, niño, no vayan a salir las cosas ahí mal, ¿verdad? ¿Crees que no hay problema con ese video? Sí, mejor no vaya a ser. Pero bueno, ese es parte del video que veían ahí que ustedes que lo están repasando, se ha hecho viral. Por mano larga. ¿Qué digo mano larga? Por andar zumbambeando a la noche. Hoy es la audiencia de este sujeto, ¿vea? Pero yo sí creo vehementemente que no solo es el tema de que este señor, que parece ser, anda amenizando fiestas, ¿vea? Y le gusta la living, la vida loca. Bueno, hoy es la audiencia. La novia lo denunció. El señor se llama Felipe Duque, DJ colombiano radicado en El Salvador. Ha sido denunciado tras haber agredido físicamente y verbalmente a la novia, ¿verdad? Este día 25 se llevará a cabo la audiencia inicial contra el supuesto DJ. La víctima compartió imágenes en las que se evidencian las agresiones físicas sufridas por el señor Duque. Según la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Duque podría ser sancionado con una multa de 2 a 25 salarios mínimos del comercio y servicio, mientras que el Código Penal establece prisión de 3 a 6 años de cárcel. Poquito es la verdad, y yo digo que las muchachas, yo tengo una hija de 18 años, y este es mi temor, ¿verdad? Que andan un montón de locos, obsesionados, ¿verdad? Se obsesionan. Quizás uno pasa por esas etapas de joven, porque a mí me pasó también, que uno se obsesiona con las personas y creen que uno que las personas le pertenecen, ¿verdad? Y uno a veces comete pues errores, ¿verdad? Pero ese es el tema de con quiénes se meten las muchachas. Y regularmente se han fijado, vea, que solo los ripios se buscan las cipotas. Solo los ripios. Lo peorcito, vea. Lo peorcito. A mí me pasaba cuando viajaba de Cuscatancingo para la universidad, ¿vea? Bonitas las muchachas, a la par del motorista microbusero. ¿Y qué pasó con la muchacha? Ah, de la novia del motorista microbusero. Calle la mujer. Pero elegante, dicen. Bueno. Y uno se sorprende, ¿va? Y uno con aquello de romántico, de la achapado a la antigua, dando chocolate, rosas, tal. No les gusta a las mujeres, definitivamente pareciera ser que tienen un problema, ¿va? Para elegir a sus parejas, ¿va? ¿Qué pasa, vos? Bueno,
Vamos a... ¿Qué me mandaste aquí, niño, niño? ¿Seguro? Vaya, vaya. No te vaya a meter tu coico después a vos o Facebook, nos vaya a dar problema porque... Vaya. Ese es el video que compartió la muchacha. Y lo hace ella porque en realidad ya está cansada, pues, de tanto abuso, de tanta agresión, ¿verdad? Yo creo que hasta muchos había tardado esa muchacha. Espero que la zumbambiara. Le pegó un trompón en la boca y se la reventó. Y la agredió, pues, ¿verdad? Yo, como le digo, en pleitos de hermanos y casados, nadie mete su mano. Eso es verdad, porque andan. Después ahí terminan galán y uno enemistado, ¿verdad? Pero en este caso, como que la muchacha se aburrió, pues, ¿verdad? Se aburrió. Hoy es la audiencia. Este señor ha sido tendencia en redes. Ya lo subieron a la voladora y se ve que es bien violento el tipo, ¿verdad? Yo pienso que las autoridades deberían de hacer algo con este sujeto. Ya, pronto. Este sujeto es un peligro para la sociedad. Un peligro para la sociedad. Peligro. Las autoridades no deberían, y la ley, si es pareja para todos, debería de aplicársele a todos. A todos. Y este señor no puede andar ahí pululando por la calle como que es Juan por su casa, después de semejante zumbambeada que le ha metido a la muchacha. No se puede. Entonces, discúlpenme, pero es que yo también soy padre, ¿verdad? Y yo les digo una cosa, un sujeto como esto, ¿verdad? Se mete... ¿verdad? Pero es que ya cuando los muchachos ya están grandes, hombre, uno bien poco puede hacer, ¿verdad? Y la verdad que entre uno más les dice, no lo hagas, hombre, no lo hagas, no lo hagas. Más lo hacen, más lo hacen. No metas el dedo en la candela, no metas el dedo en la candela, no metas el dedo en la candela. Y como estaba de fregar, metelo, pues, ah, como me voy a quemar, le dice. Pero bueno, así es. Así que yo diría que las autoridades deberían de poner atención a este sujeto. Y a otros extranjeros, porque el presidente dijo que los buenos turistas, los buenos visitantes son bienvenidos, los buenos, pero los malos no. Ni delincuentes, ni criminales, porque aquí lo que les va a esperar es la autoridad, ¿verdad? Como esos colombianos, paisanos de este. Parcero, le dicen a este. ¿Verdad? Entonces yo digo que las autoridades, si aquí es parejo, ¿verdad? Este señor no puede andar en la calle pulando, es un peligro para la sociedad. Bueno, yo ya lo dije. Ahí está lo que dijo el presidente. Los colombianos son nuestros hermanos, pero como en toda sociedad siempre existe un pequeño porcentaje que se quiere aprovechar de los demás. Algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país. Esas personas deberían enfrentar la justicia salvadoreña. Reclame, ¿quién reclame? ¿Estamos o no estamos? Bueno, vamos a dar seguimiento a la audiencia de este señor mano larga, ¿verdad? Abusivo, cachimbeador de mujeres. No tiene mamá este, quizás por eso anda cachimbeando mujer. Pero es que también hay que comprenderlo, ¿verdad? La gente cuando toma y se droga, ¿verdad? Yo les digo que llevo 14 años limpio. Limpio. Y gracias a mi señor cada día en victoria. Pero sí es un problema. El que no controla sus adicciones es un problema. Le vamos a dar seguimiento a este muchacho. Hoy, en la audiencia. Definitivamente. Bueno. Aquí está el licenciado Aldo Álvarez. Ya me tenía afligido, licenciado. ¿Y por qué? No se ande afligiendo. El que se aflige se afloja. Es que lo que pasa es que dijimos que a las 6:30 vamos a empezar la entrevista. Sí. Estaba perra las trabas de... Estoy recordando las trabas de San Salvador. Ya me hacían falta. Bueno, que no es tan diferente en República Popular de China, ¿verdad? No, allá hay trabas y gigantescas. Lo único que son trabas más ordenadas. Sí, pues claro. Y nadie anda pitando ni... Y todo está exactamente, exacto, aunque esté lleno, pero va moviendo. Tenemos más hay más cultura en ese sentido.
Bienvenido, licenciado Aldo Álvarez. Él es el embajador de El Salvador en la República Popular de China. Está de visita por nuestro país, se va a quedar unas semanas. De hecho, quiero comentarles que nos ha hecho una invitación el cacique del oriente, ¿verdad? Lo agarró al licenciado Álvarez y lo ha invitado, ¿verdad? Y me invita a mí también y me dice, me llama para darme una gran carreta, ¿va? Una gran casaca, ¿va? Y dice, no, el periodista del momento, deja de darme paja, hombre, le dije, no, ahí lo voy a acompañar. Dígame qué quiere. Dígame qué quiere. Al grano. Cabal, cabal, cabal. Bueno, bienvenido, licenciado, gusto saludarlo. Hemos estado en comunicación, por supuesto, el cambio de horario es terrible, ¿verdad? Brutal, 14 horas adelante. Pero, bueno, está trabajando, ¿verdad? Desde sí, hace días. Sí, bienvenido, sí. Al Salvador, gracias, de nuevo. Gracias, no, gracias, Natán, y primera vez que visito estos estudios, están realmente muy bonitos, profesionales, modernos. No tenía el placer, pero sí. Se ve muy bonito, buena ubicación y también buen equipo. Así que te felicito, ¿verdad? Gracias. Porque yo sé que este es producto de un esfuerzo, de trabajo, de entrega, de dedicación, ¿verdad? Y otros pues que han querido mancharlo, ¿verdad? Producto de señalamientos infundados, pero a mí me consta que te conozco de muchos años, de dónde vienes y lo que ha costado, ¿verdad? Sí. Y el emprendedor que eres, ¿verdad? Sí, en sí. Muchos aspectos. Así que esa es la forma en que se progresa, con sí. Trabajo, esfuerzo, dedicación y honradez, ¿verdad? Sí. Desde muy joven, licenciado Álvarez, y fíjese de que yo todavía hasta este momento me quejo de esos 20 años que perdí en los vicios. Mm. Que si no hubiera perdido yo esos 20 años, no sé dónde me tuviera mi señor. Progresado, por supuesto, ¿verdad? Porque las adicciones son un freno, ¿verdad? Son un freno. Sí, claro, claro. Pero, bueno, pero los tiempos de Dios son perfectos. Correcto. Bueno, hay tantas cosas, yo no sé si me va a cansar, ¿verdad? Porque decidimos este día partir la entrevista en dos, porque vamos a platicar en la segunda parte, pero nos vamos a pasar un poquito de los tiempos que teníamos previstos. Para poder analizar un poco el contexto, ¿verdad?, de cómo se está viendo la influencia de la República Popular de China en la región, ¿verdad? Acaba de anunciar Honduras que va a iniciar las negociaciones para un tratado de libre comercio con la República Popular de China y también, por supuesto... Y recientemente, ¿verdad?, abrieron relaciones diplomáticas, correcto, ¿verdad?, con China. Que como ya sabemos, ¿verdad?, el requisito indispensable es pues romper con Formosa, ¿verdad?, con Taiwán, ¿verdad? Sí, claro, porque todos los países que establecen relaciones con China aceptan adoptar el principio de una sola China, ¿verdad? Entonces, eso es condición sine qua non, ¿verdad? Sí, para poder establecer relaciones y, pues, lo cual así es, ¿verdad? Aunque es bien curioso, Aldo, porque hay una mancha negra, terrible, nefasta, horrible de el potenciar en la región centroamericana a Taiwán, ¿verdad? Comprando presidentes, voluntades y todo lo demás, ¿verdad? Corrupción, sí, aquí en El Salvador, sí, bastante de eso. Digamos que eso viene de más a menos y a mucho menos, ¿verdad? Porque ya hoy en día, prácticamente, con la adhesión de la República de Honduras, prácticamente solo quedaría Guatemala, ¿verdad? Aislado ya. Y Belice, pero bueno, Belice tiene una dinámica también muy particular, ¿verdad? Pero prácticamente toda la región centroamericana ahora está y tiene relaciones con la República Popular China. Y por supuesto que en el pasado estas relaciones con Taiwán fueron relaciones basadas en la corrupción. Acordémonos aquella época dorada, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Lo digo sarcásticamente, ¿verdad? Para los gobiernos corrompidos de Centroamérica de la época, ¿verdad? Uh-huh. Que recibían fondos. Sí.
Taiwán lo que hacía era muy hábil, ¿verdad? Financiaba campañas y financiaba partidos que consideraban que iban a mantener el status quo, ¿verdad? Sí. Me acuerdo de aquel presidente en ese momento, Chen Shui-bian, creo que se llamaba, famoso ese hombre, que por cierto después lo estuvo preso, sí, por corrupción. Sí, sí, sí. Ese, me acuerdo que aparecía en una foto, ¿verdad?, con Alfonso Portillo, con el expresidente Francisco Flores, ahí aparecía Rafael, el expresidente Rodríguez de Costa Rica, ahí aparecía Lobo de Honduras. Uh-huh. Es que esa foto, por ahí la puedes buscar en internet, esa foto es para la antología, porque sí, todo eso era la corrupción, y ahí aparecía Chen Shui-bian en medio. En medio de Chen Shui-bian, sí. Todos esos, sí, corruptos, o están presos, sí, o ya se murieron. Por cierto, no sé si esa fotografía la tomaron en Panamá. En una reunión que tuvieron. Y resulta que todos esos que aparecían con Chen Shui-bian terminaron jalados y procesados. ¿Presos? Bueno, a Rodríguez de Costa Rica, que lo habían nombrado de la OEA, secretario general, se lo trajeron jalado, ¿te acordás? Esposado hasta San José. Y ahí lo bajaron del avión esposado. Sí. Todos esos corruptos recibieron coimas para mantener esas relaciones. Pero digamos que lo veían como natural, ¿verdad? Era el status quo corrupto, el estado corrupto que había, ¿verdad? Y en El Salvador, hablando particularmente de El Salvador, era lo que, para Arena, esa era la normalidad. Sí. Era la normalidad. Sí. Y les decían, lo veían, yo creo que en su mente corrupta y en su mente ladrona, ellos se decían quizás a sí mismos, no sé si esta es una contribución para la campaña. ¿Qué tiene de malo que nos estén dando un milloncito? De hecho, aquí en El Salvador así se manejó. Así se manejó. Porque el ahora prófugo de la justicia, Mauricio Funes, cuando por intereses, porque hoy sabemos que fue por una venganza, ¿verdad?, que él revela aquel famoso reporte de operaciones sospechosas. El ROS. Y que después, porque esa documentación es confidencial, ¿verdad? No se puede revelar, sí, pero bueno, sí, lo obtiene Mauricio Funes, lo revela y después sabemos que cuál era el trasfondo, porque en realidad cuando Mauricio Funes fue director y presentador de la entrevista del Canal 12 que dirigía don Coqui Sedán, pues ahí se dio un impasse en el que dicen que Francisco Flores le ordenó a don Coqui que despidiera a Mauricio. Uh-huh. Por un tema de que Mauricio todo lo había agarrado como palo del Camino Real, pero al final termina que Mauricio revela el ROS y en medio hay una venganza de lo que había pasado entre ellos, él como presidente y él como periodista, y después el otro como presidente y el otro señor ya andaba ahí en las actividades privadas. Pero el tema es que así se manejó, de que era contribución para una campaña política. Sí, así lo manejaron. Los 10 millones de China, Taiwán. Sí, lo que se robaron de aquellas famosas donaciones para el terremoto. Sí. Pero ese es un episodio más. Una, ¿no? Y del que nos dimos cuenta. Porque yo creo que es más de lo que no nos hemos dado, de lo que no nos dimos cuenta, que de lo que nos dimos cuenta. Sí. Porque eso fue prolongado y sostenido durante muchos años. O sea, imagínate tú que esa manera de querer justificar dineros, fondos, que bueno, hasta tenían una fundación. Fíjate que Arena tenía un esquema donde tenía una fundación, la famosa Fundación Rodríguez Porto. Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Cómo mancharon el nombre de este señor? ¿Verdad? Porque esa fundación era un paraguas que servía para captar fondos, entre comillas, ¿verdad?, de contribuciones para las campañas. ¿Y ya se dio cuenta usted? ¿Ya se dio cuenta usted? Vení conmigo. Venga conmigo, bro. Vaya, pase. Pase, pase. El cafecito. Aseguro, hombre. Para terminarnos de despertar. Ay, ni les contamos las cosas que pasan. Hay quien pasa debajo ahí, ¿ven? Cada rato. La gente sabe, lo que pasa es que no lo ve. ¿Qué onda? ¿Aquí? Mejor que lo saludemos. Que saludemos a los que están en TikTok. Dice. Pues, saludamos a los que están en TikTok. Saludos, por cierto. Saludos, tiktokeros. Saludos.
Que saludes a la plataforma china, TikTok. También lo saludamos. También saludo a los tiktokeros chinos. Cabal. Bueno, decía Aldo, hay una, definitivamente una historia nefasta, ¿verdad?, de la corrupción. Curiosamente, tú estás en un país como embajador de El Salvador en la República Popular de China, donde la corrupción se paga y se condena severamente. Severamente. Muy severamente. Sí. Allá no hay medias tintas. Ni contemplaciones, no. Ni andar solapando esas cositas. No, eso es un delito grave porque se considera que atenta contra el bienestar de la nación. ¿Verdad? Porque tú sabes que los recursos que se drenan en la corrupción son recursos que se dejan de utilizar para satisfacer necesidades sociales. La salud, educación, vivienda, etc. Y atentar contra algo que beneficie a la sociedad es una cuestión muy grave. De hecho, hay algunos exfuncionarios que están pagando larguísimas cadenas en prisión por haber sido, habérseles comprobado actos de corrupción en el pasado, tal vez no tan lejano, pero digamos un pasado, ¿verdad?, relativamente reciente, y eso es, digamos, como una, es aleccionador para todo aquel que quiera, siquiera pensar en la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Sí. Que eso es lo que le va a esperar. Bueno, Nando Paula le manda al licenciado un cordial saludo desde Melbourne, Australia. Nos están viendo ya casi, creo que la medianoche. Pero nos están viendo y también me dicen que me vaya para China. Me dicen con usted para que regrese figurita. Pero del estrés de trabajo. Nada que... Pues sí, claro está. También Evelyn Iglesias desde Massachusetts le manda saludos. Gracias, gracias. A todos los que están conectados. Estaban a la expectativa porque las veces que hemos entrevistado al licenciado Álvarez ha sido, por supuestamente, vía remota. Virtualmente. Sí, sí. Pero es bien difícil, a pesar de que la globalización digital nos permite ahora muchas herramientas para poder hacer, no es como tenerlo aquí. ¿Ves? Y agradezco porque es la primera entrevista, Aldo, que das. Te vas a quedar una semana, ¿verdad? Antes de regresar. Regreso hasta el 15 de agosto. 15 de agosto. Todavía me falta algo. Sí, perfecto. ¿Extrañaba ya tu país? Bastante. De hecho, 2 años. ¿Verdad? De no venir, ¿verdad? Yo me fui a finales de julio 2021. Sí, me acuerdo cuando... Sí, 2 años. Cuando sí, no, pero te despediste de nosotros allá en el programa, sí, también. Sí, la pandemia, las restricciones eran muy difíciles, ¿verdad? Uno podía salir, pero al regresar había que guardar otra vez cuarentena. 15 días encerrado. Era mejor no venir. A menos que hubiera sido una cuestión, ¿verdad? Muy urgente, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios no se dio. Pero hoy sí que ya todo está normalizado, ¿verdad? Vamos a estar más... Ahora... Más en el ir y venir. Digamos que este es como el periodo en el que las relaciones de El Salvador con la República Popular de China han estado en su mejor momento, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que las relaciones diplomáticas, yo he aprendido que tienen un proceso de maduración, y eso es entre todos los países, ¿verdad? Hay un periodo de inicial, ¿verdad?, de génesis, de relaciones, a donde los países pues no se conocen, pero no conocen cómo va a ser la interacción, ¿verdad? Y digamos que eso va madurando con el tiempo. Y en ese caminar juntos, ¿verdad?, los países van aprendiendo uno del otro. En esa dinámica de tener ese diálogo diplomático, ese intercambio económico, cultural, los países van ajustando. Pero pareciera que no es el caso de El Salvador, porque si lo que no decidían los gobiernos últimos dos del FMLN, Aldo, era romper con Taiwán para poder... Que iban a andar rompiendo y no les tenían la bolsa llena de dinero, pues, si era una cuestión, ¿tú crees que pensaban en el país a la hora, qué será lo más conveniente para El Salvador? ¿Será, tengamos relaciones, imagínate, con la segunda economía más grande del mundo, ¿verdad? O será estar aquí con el no país, porque Taiwán no es un país, claro,
Y eso te lo puedo explicar hasta desde el punto de vista del derecho internacional, ¿verdad? Ah, pero es que como aquí nos están financiando, ¿verdad?, las campañas y nos están dando dinero, esto es lo más conveniente, pues conveniente para ellos, pero no para el país. O sea, ellos anteponían siempre, en todo, no solo para eso, en todo anteponían siempre sí. Los intereses propios. Lo que pasa es que los mismos miembros de este instituto político, que ya vamos a entrar a hablar un poco, porque te quiero aprovechar para hablar de dos temas en particular, ¿verdad?, que son pues muy espinosos y que creo que pues no vas a tener problema en abordarlo. Los mismos miembros de estos institutos políticos, algunos, ¿verdad?, habían renegado y reclamado del que el por qué era que estos gobiernos de este partido político FMLN nunca se decidieron, ¿verdad?, a entablar relaciones definitivamente con República Popular de China. Bueno, porque lastimosamente, bueno, no lastimosamente. De los areneros ya sabemos. Y los areneros, mira, yo como lo decía, lo dije antes, durante y después de la campaña donde llegó, gracias a Dios, a la presidencia del presidente Funes, y fui consistente en eso. De los areneros nosotros ya no nos extrañaba nada, porque es su ADN, es un partido, ¿verdad?, a donde la corrupción es parte de su estructura genética, ¿verdad? Un partido creado por las élites oligárquicas para utilizarlo como marioneta, ¿verdad?, para sus intereses. Y a cambio de mantenerle sus intereses, lo financiaban y a cambio de eso les permitían robar. La moneda de cambio, ¿verdad?, era una moneda de cambio, ¿verdad? Usted mantiene el status quo para que yo siga haciendo privilegiar mis intereses oligárquicos, ¿verdad?, y usted pues meta la mano en la gaveta, ¿verdad?, y todo va a estar bien. Y como las instituciones están controladas, nadie lo va a fiscalizar. Entonces el FMLN entra, hace la mague en los primeros años de que el Partido del Pueblo y la Revolución, ¿verdad?, y todo lo demás, y al poco tiempo aprende las mismas mañas, aprende las mismas costumbres, duplica, copia, duplica, y en algunos casos mejora, ¿verdad?, las técnicas de este partido. Y entonces pues también se mete al esquema de la corrupción. A este partido, la agravante es que es traidor, porque este traicionó a quienes creyeron en él. El otro ya sabíamos a quiénes servía, quiénes eran sus amos. Nosotros siempre hemos sabido quiénes fueron los amos de Arena, pero este partido se volvió traidor. Y bueno, y ahí está pagando la, porque las traiciones se pagan caro. En la vida la traición se paga caro. Y ahí están pagando caro, ¿verdad?, su traición, y pues tienen el cinismo de negarlo, ¿verdad? Y bueno, ahí aparece este candidato que también ya vamos a hablar, ¿verdad?, con unas cosas que sinceramente pues ya uno no sabe si lo que toma es café o le echa algunas otras sustancias a la bebida, ¿verdad? Pero ¿el Chino Flores? Claro, y uno... A ver qué le echan al café, ¿o? No sé, ya uno no sabe realmente, ¿verdad? Porque... Dejen de andar fumando orégano. Sí, esa, no sé de cuál le entran, ¿verdad? Bueno, es que he escuchado tanto esto, ¿verdad?, que lo que está pasando en el país, pero bueno. Aldo, ¿estás complacido con lo que has avanzado como embajador en esta etapa tan importante? Pues sí. Porque se te delega precisamente el llegar a formar una estructura, al darle, a potenciar, a establecer, a buscar, porque precisamente esa es la relación diplomática, ¿verdad? Esa es la relación entre países, esa es la relación entre estados, ¿verdad? Que, pues sí, respeto, autodeterminación, independencia de los pueblos, pero cooperación mutua. Y mucho diálogo. Exacto. Mucho diálogo. Uno, ya está por terminarse la biblioteca, fíjate, el nuevo muelle. O sea, en realidad se está viendo el impacto de... Ayer estuvimos reunidos con ya unos ingenieros que han venido de una empresa china, que es la que se le ha adjudicado el proyecto de la planta potabilizadora. Sí, también. Del lago de Ilopango, que ya está por comenzar. Exacto. Y es una obra, te digo... Yo tuve la oportunidad de visitar una que ellos mismos construyeron ahí en China, porque yo ya he estado en relación con ellos. Wow, eso es una cuestión faraónica, ¿verdad? O sea, tienen una tecnología y eso lo van a también hacer aquí. Pero con respecto a tu pregunta, yo sí, son 2 años, ¿verdad?, de que
el presidente confía en este servidor, ¿verdad?, para tan delicada misión. Yo lo que me fui a encontrar, siempre digo, ¿verdad?, fue una bodega, ¿verdad? Había un cuarto y habían dos fulanos ahí, ¿verdad?, y una secretaria, ¿verdad? Y eso, pare de contar. Y eso, ¿verdad?, eso era él. Eso era la herencia que, ¿verdad?, que dejó, ¿verdad?, los inútiles, ineptos y corruptos y traidores, ¿verdad?, gobierno del FMLN, y eso era calamitoso. De ahí partí, y en medio de pandemia. O sea, y en medio de pandemia, gracias a Dios, con dedicación, trabajo y esfuerzo, y con la inspiración que nos da el presidente, que también es 724, pues mira, hemos sacado adelante, la embajada ha crecido, tenemos más personal diplomático, más relaciones con instituciones chinas, tengo muy buena relación con el gobierno yo, y constantemente estamos en ese diálogo diplomático, cada vez tenemos más contactos a nivel tanto político como empresarial, ya tenemos consejería comercial, tenemos consejería académica, tenemos consejería política, tenemos consejería turística y tenemos consejería tecnológica. Ya te cuento la infidencia, en octubre de este año, si Dios así lo permite, nos estamos mudando al nuevo local de la embajada, un lugar más grande, más espacioso, porque hemos crecido también en personal, ¿verdad? El personal chino que nos ayuda, ¿verdad? Y asistentes, también, porque como está creciendo todo, ¿verdad? Ya vienen las ferias comerciales, ya vienen los grandes eventos a donde están ya empezando a viajar oficiales de gobierno, empresarios, etcétera. Entonces, con gran satisfacción puedo decir de que cuando vemos el camino andado en 2 años, que cualquiera diría que es poco, pero creo que hemos hecho bastante, y creo que en lo que viene vamos a hacer muchísimo más realmente. China es un país con muchas oportunidades y recursos que apenas vamos a comenzar a explotarlos de una manera más amplia, porque hasta enero de este año China se abrió el mundo otra vez. Tú sabes que durante 3 años... cerrado. Estuvo cerrado. Y entonces prácticamente son 6 meses que tiene de haber vuelto a la normalidad. Pero las normalidades no regresan tampoco de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que van gradualmente. Prueba de ello es que pues ya ahora estoy aquí y voy a estar, ¿verdad?, con más frecuencia, ¿verdad?, desplazándome. Pero las cosas van muy bien. Okay. Ya este año celebramos el 5º aniversario de relaciones diplomáticas, y vamos a hacer pues una celebración de acorde a esa, sí, a esa envergadura. Muy bien, gracias, un momento introductorio, pero tenemos que hablar de dos cosas muy particulares, como ve Aldo la campaña, quienes han aparecido como candidatos. Y quisiera hablar particularmente de lo que han seguido diciendo, ¿verdad? Esta semana llegaron de nuevo estos dos señores, como les decía, la semana pasada llegaron. Esta semana hemos estado abordando este tema, porque aparentemente va a ser una estrategia de seguirle dando, de parte de la oposición, volumen al tema de la inconstitucionalidad de la reelección, de la intención del presidente Bukele de candidatearse para dejar en manos del pueblo salvadoreño si lo reeligen el cargo de presidente constitucional de la República del Salvador. Dos temas que no me cabe la menor duda, está en condición el licenciado Aldo Álvarez de poder analizarlo. Gracias a los que están mandando saludos, por favor vayan compartiendo a estos 3.200 que están conectados en las transmisiones multiplataformas. Saludo también a los que están conectados en la página Natambaque Proyecta La Cosa Como Son. 350 personas, muchísimas gracias, y están en TikTok y estamos transmitiendo también en Twitter, ¿verdad? Un programa como este. Saludo a nuestro amigo Juan Álvarez allá en la capital de los Estados Unidos, en Maryland, Washington, Distrito de Columbia, Maryland, Virginia, que nos está retransmitiendo a través del 1480, la amplitud modulada, la auténtica, ¿verdad? Y también, por supuesto, a nuestros amigos de Optitel, la televisión familiar, que para el oriente del país nos retransmiten a través de Optitel. Para San Francisco Gotera, La Unión y San Miguel.
Antes de irme a la pausa, recordarles, ¿verdad? 27 de julio, la próxima salida. Estamos a mañana nada más ya. Mañana, ¿verdad? La próxima salida de Envío Guatemex para El Salvador con las nuevas ciudades que se han agregado, ¿verdad? Que ustedes deben tomar en consideración y que le permite a usted poder gozar de este maravilloso servicio. Miren, Chattanooga, Dalton, Georgia, se sumó también Pensilvania, se ha sumado también Delaware, ¿verdad? Y ya saben ustedes que a estas ciudades que ya está, bueno, también Nueva York, Maryland, New Jersey, Virginia, Atlanta, Houston, Washington, Baltimore, Filadelfia, ¿verdad? Tomen en consideración, por favor. Houston, ojo Houston, ¿verdad? Trabajando fuerte para poder prestarle servicio y mandar sus encomiendas para El Salvador. Envío Guatemex, servicio garantizado, digamos, hasta tu domicilio. Recuerda marcar los tres. Se ha habilitado un nuevo número de call center para atenderle de la mejor manera. 713-487-8901. Por favor, ¿verdad? Vayan con los mejores, vayan con los expertos, vayan con Envío Guatemex. Les estaré trasladando algunos testimonios de las personas que ya están, por supuesto, contentas, complacidas de que mandan sus cositas. No se les pierde nada, no se quiebra nada. No llegó una loción, no llegó un par de zapatos, no llegó una camisa. Aquí no se pierde nada. No se pierde por decirlo, ¿verdad? Aquí no se clavan nada, no se roban nada, ¿verdad? Entonces, por favorcito, Envío Guatemex. Servicio garantizado, pero además se le garantiza que llegan sus cositas tal cual usted las manda. Bueno, y si te encuentras en la Bahía de San Francisco y buscas un lugar con comida casera, Salvamex, por favor, ¿verdad? No te olvides de visitar a nuestros buenos amigos de la Santa Neca de la Mission, ¿verdad? Ahí en la calle Mission, cerca de la 24. Comida fresquecita, sabrosa, preparada en el momento. Tiene que esperar un poquito, acuérdese, ¿verdad? Porque la preparación, por supuesto, es en el momento. Pero va a disfrutar de un delicioso platillo. Vamos a la pausa, regresamos. José Martínez, entrenador de fútbol clase A, avalado por la federación. Soy entrenador también clase D con CACAF, licenciado en deportes. Pues me dedico, mis labores diarias son la formación de los niños en el fútbol base. Bueno, realmente nosotros consideramos la hidratación como parte fundamental de los deportistas, no solamente los deportistas de gol, los futbolistas de gol, sino de todas las personas que practican un deporte. Yo creo que Quali para nosotros es algo muy importante en el sentido de que mantenemos una buena hidratación constante durante el entrenamiento. Bueno, nosotros como Fundación Un Gol para El Salvador, hacemos la cordial invitación a todos los niños que tienen la ilusión, el sueño de querer formar parte de un equipo de fútbol, decirles que estamos abiertos para recibirlos con la buena voluntad y disposición de apoyarlos en ese desarrollo futbolístico, junto a Quali estamos unidos por naturaleza.
Amigo agricultor, ¿quieres incrementar tus cosechas? Usa abono Avatar One y Nano Grow para restablecer y fortalecer orgánicamente el equilibrio del suelo y proteger tus cultivos de las plagas de manera natural. Abono Avatar One y Nano Grow son productos 100% orgánicos y muchísimo más económicos que cualquier fórmula química. Para más información, llama ya a los teléfonos 2103-6039 y 7887-5506. Avatar One y Nano Grow son marcas certificadas, distribuidas de manera exclusiva por Agroindustrias Real. Mis amigos paisanos, no desaprovechen la oportunidad que vienen ahora para El Salvador a disfrutar de las vacaciones para agendar su cita con Look Dental Clinic. Cualquiera que sea tu necesidad de tratamiento odontológico, 7944-9703, para que me los atiendan en el Centro Comercial Larista Plaza, carretera Cajutla, costado sur del Isla Local, Avión 3, Sonsonate. Recuerden, mucho más barato que te haga los tratamientos allá, pero con la misma calidad, con el mismo equipo, con la misma atención de primer mundo, ¿verdad? Sobre todo porque te escuchan para que tú les puedas decir a los doctores José Giovanni Hernández Torres y la doctora Estefanía Ana Flores Rivera qué es lo que busca, qué es lo que quiere y te atiendan. Me encantan esos testimonios de gente que me llama y me dice: Natán, qué complacido, complacida he quedado con el trabajo que me hicieron en Look Dental Clinic. No esperes más, ve con los expertos, ve con los doctores de Look Dental Clinic, 7944-9703, ¿verdad? Que es el número para que agendes tu cita y dile que lo escuchaste aquí en Las Cosas Como Son con Natán Baqui y te van a hacer un descuento, no hay ningún problema, pero agenda ya, no pierdas tiempo. La salud también es importante y la salud bucal muchísimo más. Cualquier tratamiento que necesites con Look Dental Clinic, por favor. Bueno, y miren, Sunset Travel, la agencia de multiservicios en Los Ángeles, California, sirviendo a la comunidad latina con boletos económicos de avión. También tienen otros servicios. ¿Dónde está Sunset? Está en el 6823 de la Santa Fe Avenue en Huntington Park, California, 90255. Ahí están los teléfonos para que los puedan contactar. Viaje a su destino sin pagar extra. Bueno, Aldo, yo sé que a pesar de que estás allá al otro lado del mundo, ¿verdad? En los confines de la tierra, como dicen, ¿verdad? Estás enterado de todo lo que está pasando aquí, porque la globalización también incluye la información. Todo al día. Al día. ¿Cómo ves la carrera política, el futuro de los partidos políticos, Arena, FMLN? Bueno, me decías que no sabías qué le pone al café el Chino Flores. Mira. ¿Por qué dices eso? Contame. No, es realmente impresionante el malabarismo retórico que tienen que hacer para poder explicar y justificar lo evidentemente injustificable. Y cuando digo evidentemente es porque cualquier intento de querer explicar y justificar este tipo de cosas tan evidentes tiene que violar forzosamente las leyes de la lógica y la racionalidad más elemental. Y eso ya raya con el disparate, ¿no? Eso ya raya con el disparate. Yo, como siempre lo he dicho, la desesperación es la madre de todos los disparates. Y lo que existe de parte de estos partidos moribundos, casi cadáveres, ¿verdad?, casi extintos, es desesperación y una lucha por la sobrevivencia. O sea, ya es una lucha de sobrevivencia. Con que lo decía yo en la campaña presidencial, que ellos están ya luchando por la sobrevivencia. Lo quieran comprender o no, y si lo entienden se lo callan, y si lo entienden hacen una labor de autonegación. Su ciclo político terminó. O sea, y terminó porque el pueblo decidió, y lo va a reconfirmar todavía más en estas elecciones, no me cabe la menor duda, de que fueron un periodo, ha llegado la gente a la comprensión, al entendimiento de que ellos son el último resquicio de un ciclo dañino y pernicioso para este país que nos impidió podernos desarrollar debidamente durante todas estas décadas. O sea,
la gente ahora tiene plena conciencia. Por si antes a la gente le engañaban porque ellos tenían, fíjate, eran dueños no solo del, no solo controlaban el Estado, sino que eran dueños de todos los medios de propaganda. Lo que Dagoberto denominaba como el aparato ideológico. El aparato ideológico por el cual se aseguraban que una mayoría, una considerable mayoría de la población pensara cosas que realmente no tenían que ver con la realidad que se estaba dando desde el Estado. ¿Ya? Y ahí tenían estos pasquines, ¿verdad?, que ya no sirven ya para, más que para limpiar vidrios quizás o para hacer aguacates, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos? Ahí tenés la prensa gráfica, ahí tenés el Diario de Hoy, tenés ahora otros medios digitales, pero básicamente los medios tradicionales tenían la cadena aquella de televisora, que era la única que había, ¿verdad?, y que manipulaban la información a favor del gobierno de turno, cuando fue Arena, y después también, ¿verdad?, de alguna u otra forma, también se adecuaron al estamento, ¿verdad?, del Frente, porque el Frente estaba garantizando que los intereses oligárquicos siempre estuvieran privilegiados, y el pago, la moneda de pago que le dieron estos a ellos fue, pues sí, meta la mano también usted. O sea, agrado quiere agrado, ¿verdad? Usted me mantiene, administra, ¿verdad?, el Estado neoliberal, administra el status quo, ¿verdad?, y entonces usted meta la mano y aquí no, todo bien, no pasa nada. Aunque la gente de abajo, pero como no entendieron, yo me imagino que el cerebro del expresidente Sánchez Serén, me imagino que por su senilidad, él se creía muy ducho políticamente, ¿verdad?, que tenían cabeza política, ellos se creían con mucha cabeza política, Medardo, ¿verdad?, y aquello de desarrollaron esa técnica, ¿verdad?, de la interna en el partido para controlarlo, ¿verdad?, de la conspiración, y de entonces yo aquí me adueño de eso. Ellos se creían muy inteligentes, no vieron venir lo que estaba pasando en términos de que la gente ya tenía medios alternativos de información y ya tenía medios alternativos de entendimiento de la realidad, a tal punto que ahora, ¿qué pasó con esos pasquines y qué pasó con esta televisor? Y ahora no tienen ninguna influencia, nada, la gente ya se informa de otra manera. Bueno, aquí como nos están viendo, es para muestra un botón. Bien. Y este es un espacio que tiene mucho pegue. Audiencia. Mucha audiencia, tiene mucha influencia, digámoslo así. Impacto. Y en la opinión pública. Bien. Bien. Y eso es lo que ha hecho que las personas tengan claras las cosas, así como se llama este programa. Ahora la gente entiende las cosas como son y saben que aquel estamento fue pernicioso y que la realidad que se está viviendo ahora, que nos está llevando hacia otro horizonte, es el camino que se debe recorrer. Entonces, cuando tú me dices qué piensas de estos partidos, bueno, hablemos de los partidos por un lado y hablemos de, entre comillas, la sociedad civil por este otro. Sí. Eso se hace llamar sociedad civil. Porque es el elemento. ¿Verdad? Si te das cuenta, Ronald Umaña, el doctor Miguel Fortín Magaña, Rubén Zamora, Eugenio Chicas, curiosamente, ¿verdad?, se unen para tratar de empujar un proyecto en donde surgiera una candidatura única desde la sociedad civil. Eso tiene una implosión. Y resultan de ahí dos candidaturas, ¿verdad? La de Joel Humberto Sánchez, un empresario salvadoreño radicado en los Estados Unidos, que bueno, dice ser de la sociedad civil, aunque ya le reventaron ahí una foto con el Movimiento Unidad, y ya aceptó que era él, ¿verdad? Y el caso de Luis Parada y de Celia Medrano, ¿verdad?, que también pues ahora están en este partido Nuestro Tiempo, ¿verdad? Hablar de esto, porque es como la parte de lo que se está vendiendo como sociedad civil, ¿verdad? Voy a dejar de momento el tema del FMLN, pero hablando de Arena en Nuestro Tiempo, porque no lo digo yo, ¿verdad? Muchos dicen que son lo mismo, porque Arena el partido, y dicen que Nuestro Tiempo es Arenita 2.0. Así dicen, yo no, yo solo escucho y replico. Arenita 2.0, dicen. Arena deslactosada. Ajá, correcto. Entonces, así estamos en el caso de la derecha, Aldo, y con
vendiéndole a la población que son candidaturas que han surgido, emergido desde la sociedad civil. Pues sí, pero ellos enarbolan la bandera de la sociedad civil como que si ellos fueran los abanderados, adalides de la sociedad civil y fueran representantes de la sociedad civil. ¿Y qué es la sociedad civil? Si la sociedad civil somos todos los ciudadanos, todos los que pertenecemos a la sociedad y que somos civiles, o sea, los ciudadanos. ¿Y cuántos somos? Pues todos los ciudadanos. Y si querés, y si con sociedad civil se quieren referir a aquellos que no están organizados en un partido político, entonces seríamos todos los ciudadanos que no estamos, ¿verdad?, que no están afiliados en un partido político. ¿Y cuánto es eso? Pues prácticamente toda la población. Y entonces cuando ellos hablan con ese nivel de representatividad, están soñando. La sociedad civil, ni por cerca la sociedad civil está pensando como ellos piensan. Ese grupúsculo, y ahí acabas de decir varios nombres, algunos nombres, son los mismos que andan ahí en todo, ¿verdad? Pero hay que entender que los intereses de los partidos no son los mismos intereses de estos grupos, que se hacen llamar de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque los partidos están ahorita en una dinámica y en una lógica de supervivencia. Porque tú sabes que un partido que no saca 50.000 votos, o un diputado por lo menos, le toca la cancelación. Sí. ¿Verdad? Sí. Y entonces ellos están claros que si no logran cualquiera de las dos cosas, entonces lo van a cancelar. ¿O tú crees vos que Arena adentro de su cabeza, estos liderazgos que han quedado con tan poca masa gris, sinceramente en sus adentros saben, creen que van a ganar la presidencia con ese candidato que llevan? No, hombre. Sí, ellos saben que no van a ganar nada. Pero ¿cuál es la apuesta? Dos. Primero, financiamiento. No tienen financiamiento porque primero del Estado no han recibido deuda política, ni la van a recibir, y que me alegro que no la reciban, porque tienen que dar cuenta de toda la corruptela del pasado que como partido tuvieron y tendrán que pagar de esa deuda lo que deban. Primero, no tienen deuda política, necesitan financiamiento, pero segundo, necesitan votos. No para ganar, sino para no desaparecer. Esa es la lógica de ahorita de ellos. Ya es una lógica de supervivencia. Entonces, cualquier cantidad de votos que este señor... ¿Cómo se llama el candidato que han adoptado los areneros? Joel. También te he olvidado el nombre. Sí, se me olvida. La cara, la tengo la cara en el imaginario, pero no el nombre. Este señor que han adoptado... Pero dice a él que no le molesta que le digan Ludovico. Dice. Bueno, yo no, ahí sí no sé cómo... ¿Cuál es su mote? Bueno, no, él lo dijo ayer, no me molesta, digo, ya somos de la familia Peluche. Digo. Pues este señor lo que quieren es que le aporte votos, lo que sea. Entonces, okay. De un puchito, la cosa es romper la barrera de los 50.000. Okay. A que sea rascando. Arañando, aunque no saquen un diputado, pero le rodean los 50.000, y si sacan un diputado, pues entonces ya eso sí, ya es postre. Y del lado del FMLN es la misma. Sobrevivencia. Es sobrevivencia pura. O sea, saben que no van a ganar, saben que llevan este candidato que, como te dije yo hace un rato, ¿verdad? El pobre tiene que hacer un retruécano argumentativo, ¿verdad? Irracional, para poder justificar lo injustificable. Viene y se sienta y dice, ahora muestra un botón, ¿verdad? El fulano este, ¿verdad? Y le dicen, ¿y qué piensa que ahora Sánchez Serén y Funes, que fueron presidentes de su partido, estén en la listita aquella que tanto les gustaba antes y que ahora ya no les gusta mucho? No, yo no voy a hablar de eso, a mí no me... ¿Y cómo no va a hablar de eso? Si es candidato de un partido del cual salieron estos presidentes. Que vayan a dar cuenta, eso está claro que van a dar cuenta. Las cuentas que él tiene que entender que tiene que dar como candidato son las cuentas políticas, no las cuentas judiciales. Esas las van a ir a dar a los tribunales, las cuentas judiciales, porque son personales, porque los delitos son personales. Y así se tiene que defender. Las cuentas que tiene que dar son políticas. ¿Y por qué políticas? Porque sigue siendo el mismo partido,
con el mismo nombre, con la misma bandera, con los mismos símbolos, con los mismos himnos y con los mismos principios y quizás hasta con el mismo manual, ¿verdad? Los mismos, ¿cómo se llama? Los mismos estatutos. Entonces, si sigue siendo todo eso y del cual él ahora es candidato, tiene que dar cuentas políticas. Que no venga aquí a hacer retruécanos argumentativos torcidos, irracionales, para quererse zafar y quererse quitar, como era lo que hacía en la campaña pasada los areneros, ¿verdad? Agarraban un chaleco y lo tiraban a una pila y ya le echaban jabón, ¿verdad? Y queriendo lavar, salir ahí con un chaleco limpio. No, no funcionan así las cosas. El que no quiera dar cuentas políticas de su partido, pretendiendo ser candidato, que se cambie de partido, agarre uno nuevo, funde uno nuevo, o que se afilie a otro partido, y ahí sí no va a tener que dar cuentas políticas. Entonces no se puede zafar de esa responsabilidad, número uno. Número dos, vienen a este candidato y le preguntan, mire, creo que tú fuiste, ¿verdad? Y, pero si usted es un candidato perdedor, pues sí, no pudo ni ganar un curul en el... Por Dios santo y las tres divinas personas. Pero ni en el Parlamento Centroamericano pudo ganar un curul. Y dice, no, sí que yo no perdí. Pierden los que ganan. Y cuando han ganado y vuelven a tirarse a la elección, entonces ahí, si no lo reeligen, ahí pierden. Semejante tontera. O sea que entonces yo tengo que asumir que de aquí en adelante, el que compite por un cargo de elección popular y no gana, entonces no pierde, simplemente no gana. Si es que cuando no ganas has perdido. Simple. Si no, 2 más 2 son 4. ¿Eh? Entonces, a ese nivel de intelectualidad han llegado en esa carrera por la supervivencia. O sea, déjenme participar, no me pregunten mucho, no me pidan cuentas, necesitamos votos. Adentro de ellos saben que no van a ganar nada, pero están rezándole casi a San Antonio de cabeza para lograr los 50 mil del diputado. Y en el caso de estos personajes que andan ahí, que se dicen de la sociedad civil, hay que distinguir bien quién es quién. Pero en su mayoría, por ejemplo, el señor este Umaña, hombre, ¿y quién no sabe que lo que él anda buscando es cómo conseguir financiamiento para sí mismo? Y ahí ya no hay ni partido, es para sí mismo. O sea que aquí ya no hay, ni siquiera estoy pensando en institutos, estoy pensando en mi propia sobrevivencia personal. Y si para eso tiene que hacer, hoy apoya esto, pero si surge otro que le dice mañana, mira, yo te doy tanta cantidad para que me apoyes, te aseguro que cambia todo su argumento, ¿verdad? Hace un travestismo, ¿verdad? Político, y entonces apoya al otro también. Porque en el fondo ellos saben que no van a ganar nada en términos de candidatura, pero quieren quedar financiados. Pues aquí voy a lograr algo. Va a terminar la campaña, no voy a lograr ningún tipo de cargo, participación en cargos políticos, pero voy a quedar financiado. Entonces, claro, para ellos es un buen negocio estar atacando al gobierno, estar atacando al presidente, ya con cosas irracionales. Mira lo que hicieron con los Juegos Centroamericanos, eso dio lástima, ya dan lástima. A mí me gustaría, lástima que no sé si voy a tener oportunidad de debatir, ¿verdad?, un día en público con estos y destrozarles sus argumentos que no aguantan ni un soplido, pero es eso. Caso de Rubén Zamora a mí me da pena. En el ocaso. ¿Te da pena? En el ocaso de su vida. Uh-huh. ¿Verdad? En el ocaso de su vida le toca jugar un triste papel, ¿verdad? Que lo ha lanzado a tener que aliarse, alinearse más bien con personajes que de lo que menos tienen es ni de intelectualidad, ni de pensamiento político profundo, ni de interés por sacar adelante el país. Si alguna vez la tuvo, no sé si alguna vez la tuvo, pero si alguna vez la tuvo, en el ocaso de su vida le ha tocado alinearse con estos personajes, lástima. Y en cuanto a este señor Chicas que tú mencionaste, Eugenio Chicas, pues ahí apareció ya, ¿verdad?,
un comunicado de fiscalía, creo, ¿verdad? Que se le están imputando ahí, ¿verdad? Cuestiones relativas a Enrique. Sí, ayer de hecho fue el momento en que la fiscalía presentó pruebas para demostrar el enriquecimiento ilícito del que está acusado. Él tendrá que dar sus argumentos, él tendrá que dar, yo, ¿verdad? No soy quien para acusar, él tendrá que, ahí en sede judicial, tendrá que presentar sus pruebas de descargo, pero lo que estoy seguro, y te lo puedo anticipar desde ya, es que van a salir con el cantalete de que persecución política. Ah, que este es un caso que me han armado, porque es persecución política, por las opiniones que yo ver. Por Dios santo, pero ¿y cuál persecución política? Si tenés un estado previo corrupto, a donde a lo que se dedicaron fue a robar, y ahora se está investigando esto, ¿qué tiene que ver eso con la opinión política? ¿Quiere decir entonces que como el que está ya huyendo en Nicaragua pasa hablando tontera y media en redes sociales, porque no tiene nada más que hacer, ¿verdad? No tiene otra proyección, no puede poner ni un pie fuera de Nicaragua porque esa es su prisión, ¿verdad? Por hoy. Acordémonos que las dinámicas políticas cambian. Mutan, ¿verdad? Hoy, eso es hoy. Hoy tiene padrino que, ¿verdad?, lo está cobijando, mañana no se sabe. Entonces, ya van a salir. Pero entonces, quiere decir entonces que, fíjate, qué raro que por componendas políticas, ¿verdad?, por persecución política está el que era el albañil del pueblo, que decía que se tiraba una aureola de pulcritud encima, ¿verdad? Está el que fue presidente de la Asamblea Legislativa también, me imagino. Sifrido Reyes. Está la señora esta que todavía no se ha ido a saber, ¿verdad? No se sabe, ¿verdad? Lorena Peña. Presidenta de la Asamblea. Lorena Peña. Está el que fue secretario general de este partido cadáver. Está señalado ahora el que fue presidente del Tribunal Supremo Electoral por el FMLN. Don Eugenio Chico. ¿Verdad? Está señalado el que fue ministro de Gobernación, que anduvo en componendas con los pandilleros, también investigado. Sí. Arístides Valencia. Él. Está aquel que fue, creo, ministro de también Justicia y Seguridad un tiempo, que también fue diputado. Benito Lara. Y podría seguir con la lista. Y vienen ahora estos y les dicen, miren, ¿qué opinan de que persecución política? Todo es persecución política. O sea, que ahí no pasó nada. Nadie se clavó un centavo, nadie se robó nada, nadie malversó nada, sino que ahora todo es persecución política. Aldo, y desde estos grupos se sigue manejando el discurso de que es inconstitucional la reelección del presidente. Pues es que lo que sucede es que los que no, digamos, hay un tercer grupo de esto que pudiéramos llamar esta amorfa pseudo oposición. Bueno, vamos a llamarlo así, pseudo oposición. Porque una oposición es otra cosa, y desde la teoría política las oposiciones funcionan distinto en los sistemas democráticos. No fuera del sistema, sino dentro del sistema. Pero esta pseudo oposición, hay un tercer grupo que aparece por acá, que es una especie de, entre comillas, intelectualidad. Entre comillas, que pseudo tanques de pensamiento, como ONGs, universidades y otras organizaciones que no están, ¿verdad?, en la lógica de estos que te mencioné, ¿verdad?, que andan buscando financiarse, ni tampoco están propiamente en la lógica de los partidos, aunque tengan vasos comunicantes con los partidos. Y aquí estamos hablando de, como te digo, universidades, ONG. Entonces vienen estos y empiezan y lanzan y dicen, no, es que es inconstitucional porque la Constitución lo prohíbe, la Constitución aquí en el artículo este, en el otro, allá para acá. Pues sí, esa es su opinión. Y es interesada también, y uno lo entiende. ¿Y de dónde se financian las ONGs? ¿Qué papel tienen que jugar estas ONGs para poder seguir siendo financiadas? Porque si no, se les acaba el leitmotiv
como me enseñaban a mí en el bachillerato, ¿verdad? El leitmotiv se les acaba. Y, estas universidades, ¿verdad?, que han salido rabiosas, están rabiosas en argumentativamente contra el presidente. ¿Y qué les queda? Pues, porque a estas también, el estado corrupto de los dos partidos, a donde ellos se decían ser némesis uno del otro, ¿verdad? Yo soy tu enemigo, tú eres mi enemigo, ¿verdad? Izquierda, derecha, pero solo tú puedes ser mi enemigo y solo yo puedo ser el tuyo, y no, aquí no hay lugar para que entre nadie más, ¿verdad? Y para que estos estén tranquilos y permitan que el estado corrupto continúe, y para podernos financiar y seguir saqueando el erario público a través de nuestras ONGs, entonces los metieron en un cuchubal de contribuciones del Estado a ONGs, a donde metieron a sus ONGs de los partidos de fachada para que obtener fondos, fíjate cómo, del erario público para financiarse políticamente en sus campañas. No les bastaba la mano que metían, ¿verdad?, en la gaveta para ellos mismos, sino que ahora también este esquema lo usaron para financiar sus partidos. Metieron también universidades y metieron ONGs que no eran, digamos, de la de... Pero claro, eso le garantizó fidelidad. Chiquillo, no mira, por ejemplo, el travestismo argumentativo que ha tenido la UCA, por ejemplo, en boca de su rector y otros curas, ministros de la fe, por cierto, ¿verdad?, con todo lo que eso implica. Pero claro, se les fue el financiamiento que les daban del presupuesto general de la nación. Se les fueron todos los contratos que les daba el Ministerio de Educación. Y ahí hasta la PAES, creo que terminaban imprimiendo ellos, ahí en las empresas de ellos, ¿verdad?, en las imprentas de ellos, ¿verdad? Sí. Otros contratos para hacer estudios y análisis que hacían, ¿verdad?, que nunca resolvían nada, pero eran buenos contratos para analizar problemas sociales y etcétera. Pruebas que se hacían también ahí, hasta la Corte Suprema les pagaba porque ahí hacían hasta los exámenes en un tiempo del notariado. Total, que era un buen negocio. Se le fue. Entonces, ¿qué tenés ahora? Estas argumentaciones. Ellos pueden decir misa. Yo, Aldo Álvarez, puedo tener mi opinión. Tú puedes tener la tuya. Pero en este país la Constitución dice que el máximo intérprete de la Constitución es la Sala de lo Constitucional. Y por tanto, la Sala, en su análisis y en su sentencia y en su fallo, ha dicho que es posible postularse para un segundo mandato. A mí me gusta más usar el término, sí, claro, segundo mandato, porque es más jurídicamente más adecuado, ¿verdad? Porque la reelección es automática. Sí, claro. Pero aquí no va a haber nada automático, porque incluso hay el presidente tiene que pasar el filtro de la población. La población, e incluso el presidente tiene que renunciar. Sí, 6 meses. ¿Verdad? Antes, sí. Entonces es la posibilidad de un segundo mandato, si así lo desea el ciudadano presidente actual, que ya manifestó que lo va a hacer y que lo más probable es que va a ganar. Primero Dios, ese es el máximo intérprete de la Constitución. A mí me da risa que ahí aparecen este montón de políticos, como por ejemplo el sofista este a sueldo de Portillo Cuadra, ¿verdad? Y aparecía también la otra que anda huyendo de exarenera, que dejó aventado el curul, ¿verdad? Margarita Escobar. Allá aparecía Norman Quijano también, que anda huyendo, y allá aparecían un montón y de arena y de otros lados. Cuando aquellos famosos cuatro fantásticos, ¿te acordás?, ¿verdad?, los magistrados, ¿verdad?, no, es que las sentencias de la sala no se discuten, se cumplen porque se cumplen. Bueno, y entonces, ¿en qué estamos, pues? Ah, no, pero es que esta sala no, porque esta sala es ilegítima, porque la eligieron de un plumazo en una... Mira, Natán, y vos sabés cómo se entraron dos magistrados a esa sala de los cuatro fantásticos y la fueron a repartir ahí en Capres, entre el prófugo Funes y aquel, el eterno presidente de la Asamblea Legislativa, que no sé si ya falleció realmente, porque fue presidente, creo, desde que nací yo, ya era presidente de la Asamblea. Y que, me imagino que... Ahí estuvo Don Freddy también en esa reunión, y Rodolfo Parker. Y ahí dijeron... metemos a este que consideramos que es del FMLN, ¿verdad?, y a este que consideramos que son, y a estos, sí, que consideramos que son de arena, y a este académico que consideramos que es pensamiento de derecha, aunque no sea, ¿verdad?,
tan afín a Arena. Y entonces, pero esa sentencia sí había que cumplirla. Pueden revisar las opiniones de Aldo Álvarez de todos los años anteriores. Y a pesar que yo supe y sabíamos de cómo se dio esa elección, yo siempre sostuve en aquel momento, y lo sostengo ahora, que la sentencia de la Sala de lo Constitucional se cumple. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con relación a esta sentencia que estos no quieren aceptar? Pueden decir lo que quieran, pero la posibilidad de presentarse en un segundo mandato está habilitada porque así lo ha decretado la Sala de lo Constitucional. Y ojo, han estado conspirando durante poco más de un año, jugando con la posibilidad y la tesis de que van a ir a pedir a la comunidad internacional de que desconozcan, ¿verdad?, porque no es constitucional ni legítima, y por esa razón queremos tener aquí siempre nuestro segundo as bajo la manga, y por eso llevo candidato también, entre otras razones, llevo candidato, porque si no llevo candidato, no hay posibilidad de que haya un segundito por ahí. Declarando nula la elección del presidente Bukele, eventual elección, sube el... Pero tal vez la palabra declarar nula no pega porque no hay un tribunal que tenga potestad de declarar nulo. Lo que los gobiernos pueden hacer es no reconocer. Eso es lo más que pueden hacer. Pero no es que vaya a haber un tribunal internacional. Eso no existe, ¿verdad? Esa fue una de las líneas conspirativas, pero hay otra. La inscripción de la candidatura del presidente Bukele. Vos sabés que para que valga la inscripción tiene que hacerse con 4 votos de 5. Sí. ¿Ya? Sí. Vale. Tú sabes que este Tribunal Supremo Electoral, ahí hay 2 magistrados que son uno Arenero y el otro es del Frente. Porque la ley dice que los tres... Wellman y Olivo. Y Julio Olivo. Y Olivo. Sí. Y vale la pena, Aldo, que escuchemos, porque quería llevar la plática y tú prácticamente has llegado al punto neurálgico, a donde vamos a poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Porque yo creo, y nos vamos a pasar unos minutos, y voy a pedir las disculpas, ¿verdad? Porque creo de que no vamos a poder sacar la otra tarea, porque Aldo por el tráfico también, pero no importa. Tendremos tiempo para platicar con el resto de candidatos que así lo deseen, porque aquí no obligamos a nadie, ¿verdad? Tampoco, pues, cada quien hace sus conclusiones. Pero yo quiero que escuchemos lo que pasó la semana pasada con este señor Rafael García Aguirre y Francisco Rovira. Llegaron, y prácticamente tiene que ver con lo que tú estás planteando, que es medirle el agua, ¿verdad?, a los tamales, ¿verdad?, para ver cómo, si les tiemblan las canillas y todo lo demás, porque por ahí anda la cosa. Vamos a escuchar y hacemos la conclusión respecto a este tema, y voy a hacer después de ese análisis una pausa rapidita. Escuchemos. ¿Lo tenés listo? Bueno, ¿no lo tenés listo entonces? Bueno, pero de todas maneras, un poquito entendiendo lo que ha pasado, es decirles, ¿verdad? Y si lo hacen, aténganse a las consecuencias, les dice el señor García Aguirre. Entonces, como que están jugando con el temple de ellos mismos, y bueno, a saber, porque realmente ahí sí hay una razón específica. El ADN de cada uno de los magistrados que está en ese Tribunal Supremo Electoral, ¿de dónde proviene? ¿Quiénes lo propusieron? Escuchemos. Tienen que cumplir un ordenamiento de la Sala de lo Constitucional, porque no cumplirlo da una condena de 15 a 25 años. Eso es falso, eso es toda una falacia. Pero ellos tienen la libertad, es más, en sentencias de la Sala de lo Constitucional se ha establecido que la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, tienen que cumplir un ordenamiento de la Sala de lo Constitucional, porque no cumplirlo da una condena de 15 a 25 años. Eso es falso, eso es toda una falacia. Pero ellos tienen la libertad, es más, en sentencias de la Sala de lo Constitucional se ha establecido que la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, que dejen de inventos, porque esa es una excusa que se han sacado para ser condescendiente
con su patrón. Entonces, nosotros no damos por válida esa excusa. Tienen que asumir la responsabilidad. Por eso juramentaron ante el pabellón nacional ser fiel a la República y deben de asumir esa responsabilidad como tiene que ser. Cuatro magistrados ya dieron su postura que van a acatar ese fallo. Bueno, entonces se atienen a las consecuencias. Porque después, ¿verdad? Al consumarse esta transgresión de la Constitución, la misma Constitución en el artículo 87 y 88 le ordena a los ciudadanos lanzarse a la insurrección. Y si fuera así, el tribunal llevaría consecuencias por todos aquellos magistrados que firmen una resolución antojadiza, como hasta el momento se ha hecho, o como lo han expresado ellos mismos. La Asamblea Legislativa reformó el 297, 294 del Código Penal para establecer como Mira, y este señor, yo en algún lado lo he visto yo. Sí, que Rafael García Aguirre fue ex policía, fue comisionado de la policía en el tiempo de Rodrigo Ávila. ¿Sí? ¿Te suena? Sí, y el señor que aparece con él, Francisco Rovira, fue director de la PNC el tiempo de Tony Saca. Es cierto, ya me recordé. Ajá. Bueno, ya te imaginarás, ¿verdad? Con quienes bailan el tango, ¿verdad? Yo no sé en representación de qué o de quién, o si son enviados, o si llegaron en su propio nombre, o por amor a la patria, o por amor a los billetes, no lo sé, no tengo esa información. Pero a mí lo que me da risa, está amenazando a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con que no avalen. No, y que se lo avalan, se atienden a las consecuencias. Sí, a mí lo que me da risa es cuáles consecuencias son a las que se va a tener. Y de repente, acto seguido, dices que el artículo 88 de la Constitución... Insurrección. ¿Y quién se va a insurreccionar, por Dios santo? ¿Quién? ¿Quién se va a insurreccionar en un país donde más del 90% de la población apoya al presidente? Por Dios santo. Es que la desesperación es la madre de todos los disparates. Ellos, quizás ellos se van a ir a poner a una plaza ahí. Aquí estamos insurrectos ahorita, ¿verdad? Con una gran pancarta. Bueno, está bien, la libertad de expresión les permite irse a declarar insurrectos, pero eso no va a cambiar absolutamente nada. No, yo te voy a decir por dónde van los cálculos conspirativos. Ajá. Tú sabes, y de Julio Olivo no me extraña. Porque, de hecho, él ha sido claro y su postura ha sido clara. Él no ha tenido ningún empacho en decir que se opone y todo lo demás. Él es militante y a mí me da, y él, además, él tiene cuentas que dar y las va a dar cuando termine su periodo como magistrado, porque él cometió prevaricato junto con otros magistrados cuando en el 2018, ¿verdad?, hicieron una conspiración para cancelar el partido para evitar que el presidente fuera candidato a la presidencia y al final ni lo lograron. Bien. Pero lo hicieron, prevaricaron, y por eso van a pagar. Y por otras cosas, pero por eso van a pagar en su momento. Y se lo digo a Julio Olivo desde ya. Triste papel que le ha tocado a él, porque ahora ni siquiera la academia va a poder regresar de la que él dice que venía, de la Universidad Nacional, porque si alguien, la mayoría de estudiantes, aprecia, quieren y valoran es al presidente Nayib Bukele, porque él les ha cumplido. Yo recuerdo cuando fuimos a aquel meeting ahí en la plaza central de la universidad, ¿verdad?, y él les ha cumplido, y ellos valoran todo lo que se ha hecho por la Universidad del Salvador. Así que ni siquiera iba a poder regresar. Y yo me pregunto, ¿quién lo va a defender a este pobre sujeto? Que la Norma Guevara. Si yo no sé si está viva la señora todavía. Sí, todavía. Ella lo va a ir a defender, que es la que le daba las órdenes, y la que le dio las órdenes. La señora Lorena Peña, Medardo González, ¿eso lo van a ir a defender? No, por Dios santo, si no puede, si ese partido está a punto de morirse, ¿quién va a tener fuerzas y ganas para defenderlo? Nadie lo va a defender. Pero él sigue autodenominándose, ¿verdad?, y actuando como militante de partido más que como magistrado, que lo haga. Pero yo no sé si las presiones puedan estarse queriendo enfilar contra otro magistrado diciéndole no dé su voto. Wellman. Yo no sé. ¿A él te refieres? Yo no sé, no, pues a él me refiero, pero no sé si estará siendo presionado. Es que lo que pasa es que tú has mencionado, y los únicos que pertenecen o han llegado a propuesta de partidos políticos son Julio Olivo
y Guillermo Huelma. Yo no sé, pero una cosa sí voy a decir. Es que yo creería que quien le están hablando es a él. Acuérdese usted que para inscribirse necesitan cuatro. Entonces y yo con uno que se eche para atrás. Entonces yo lo voy a decir públicamente. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado con lo que van a hacer o dejar de hacer. Porque si se les ocurre conspirar otra vez para bloquear la candidatura del presidente a un segundo mandato, los que verdaderamente van a afrontar las consecuencias son ellos, pero van a afrontar las consecuencias jurídicas y sociales. Porque el pueblo se va a expresar con relación a eso y lo va a hacer de una manera contundente. Ahora, yo le quiero decir al señor este que acabas de poner ahí, ¿verdad? Yo no sé si él será abogado, no lo sé, no tengo información, ¿verdad? Pero quiero decirle que él está errado. El Tribunal Supremo Electoral es supremo en materia electoral, pero la Sala de lo Constitucional es suprema en materia constitucional. Y supremo significa que no hay nada por encima de ella. Y si la Sala ha interpretado la Constitución en un sentido, no puede el Tribunal Supremo Electoral desconocerlo alegando de que ellos son supremos en materia electoral. Porque cada uno es supremo en su materia. Y en ese caso, ese argumento que no aguanta ni un soplido que acaba de dar ese tipo no tiene el más mínimo fundamento. Y repito, si se quiere ir a insurreccionar, que se vaya a insurreccionar él solo allá en una, y se ponga una vincha aquí, vea, soy insurrecto, orgulloso de ser insurrecto. Pero eso no va a afectar en lo más mínimo. Pero lo que sí tienen que tener cuidado es en planes conspirativos como el que hicieron en el 2018. Pero las circunstancias del 2018 no son las mismas de ahora. Muy bien. Bueno, voy rápido a la pausa comercial. Decirles nada más, mis amigos y paisanos, que si andan buscando comprar, vender o refinanciar sus propiedades, bueno, mi amiga Alma Ramírez, que está sirviendo a la comunidad latina en Bakersfield, California y todo el condado de Kern, con más de 15 años de experiencia, esa es la persona que deben de contactar. Pero sobre todo te ayuda a calificar para la compra de tu casa con Seguro Social o número ITIN. No pierdas tiempo, llama por favor a Alma Ramírez, 661-808-1864, ahí está el número en pantalla. Por favor, compra, venta, refinanciamiento de su propiedad, pero sobre todo, ojo, ojo, mucho ojo, le ayuda a calificar para la compra de su casa con Seguro Social o número ITIN, número ITIN, por favor, ¿verdad? Alma Ramírez, 661-808-1864, atendiendo a toda la comunidad latina en Bakersfield, California y todo el condado de Kern. Bueno, recordarles que todavía pueden comprar su abono para incrementar sus cultivos con Abono Avatar One y Nano Grow. Llamen ya al 2103-6039 y 7887-5506. Incremente su cultivo de manera natural y más económica que usted esté, siga aplicando fórmulas químicas. Por favor, recuerden que Abono Avatar One y Nano Grow son dos productos exclusivamente distribuidos por Agroindustria Real. Ahí están los teléfonos para comprar su Abono Avatar One y Nano Grow. Ya regresamos. Amigo agricultor, ¿quieres incrementar tus cosechas? Usa abono Avatar One y Nano Grow para restablecer y fortalecer orgánicamente el equilibrio del suelo y proteger tus cultivos de las plagas de manera natural. Abono Avatar One y Nano Grow son productos 100% orgánicos y muchísimo más económicos que cualquier fórmula química. Para más información, llama ya a los teléfonos 2103-6039 y 7887-5506. Avatar One y Nano Grow son marcas certificadas, distribuidas de manera exclusiva por Agroindustrias Real. Si tienes problemas legales en El Salvador, cuenta conmigo. Soy María José Orellana, tu abogada en El Salvador.
Amigo agricultor, ¿quieres incrementar tus cosechas? Usa abono Avatar One y Nano Grow para restablecer y fortalecer orgánicamente el equilibrio del suelo y proteger tus cultivos de las plagas de manera natural. Abono Avatar One y Nano Grow son productos 100% orgánicos y muchísimo más económicos que cualquier fórmula química. Para más información, llama ya a los teléfonos 2103-6039 y 7887-5506. Avatar One y Nano Grow son marcas certificadas, distribuida de manera exclusiva por Agroindustrias Real. Sí, cabal. Hablando de asadones, estamos aquí. Para adentro. Para adentro con Jutepeque, dice, ¿verdad? Bueno, se nos ha ido el tiempo volando, Aldo. De hecho, me va a tocar ahorita ir a poner la jeta allá afuera, ¿verdad? Porque pues sí, en realidad, como el retraso que tuviste y teníamos que ganar tiempo. ¿Te regresas, Aldo, el...? Hasta el 15 de agosto. El 15 de agosto, pero tienen mucho trabajo, ¿verdad? Por delante. Sí, toda esta semana he estado en reuniones y tengo programadas más reuniones el resto de la semana con distintos, ¿verdad?, sí, funcionarios. Pero vienes a trabajar, no vienes a descansar. Sí, no, estas no son... Aquí eso es lo que nos toca, ¿verdad? Sí. Tal vez un par de días vamos allá al Mahahual. Sí, ahorita en la vacación agustina. A comernos unas conchitas, ¿verdad? Sí. Pero por lo demás trabajo. Sí, claro. Es lo que toca. Bueno, el impacto de lo que está pasando con el apoyo de la República Popular de China a mega obras está siendo bien evidente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y vienen más. Y vienen más. Vienen más porque, por ejemplo, ahorita ya terminó la etapa de diseño del estadio. Sí. Ya terminó la etapa de diseño. El maravilloso estadio que vamos. Ya ahorita ya solo falta ya está por darse la adjudicación a la empresa que porque el diseño lo hace otra empresa, China, ¿verdad? Sí. Claro, siempre. Y una vez aprobado, entonces ya se adjudica a la constructora. China también. China también, que sí, lo va a hacer. Sí, porque es con cooperación, ¿verdad? Sí. Entonces es una de las, sí, claro, condiciones. Y entonces ahorita ya también el estadio está en la etapa de que ya se va a adjudicar a la constructora. Mira, te están mandando muchos saludos desde todas partes del mundo. Qué bueno verte, y aquí en vivo dicen, y me dicen que tengo que invitarte antes que te vayas otra vez. Pues seguro. Sí, estamos viendo cómo la agenda también de Aldo para que nos acompañe. ¿Se acuerdan ustedes que Aldo estuvo colaborando con la cadena mundial de las cosas como son en análisis semanal? Y bueno, él se despide precisamente cuando ya le informan pues que ha sido llamado para cumplir con esta misión, que era pues ir como embajador de El Salvador en la República Popular de China. Ahí se rompe un ciclo en el que él nos venía, colaborando, pero ojalá que podamos compartir con Aldo allá en la poderosa ISKL, ¿verdad? Para seguir abordando precisamente los temas, ¿verdad? Porque tenía 2 años de no venir. 2 años, sí, cabal, 2 años de no venir. Exacto, para ser exacto. Sí, sí. ¿Cómo ha sido con la comida, Aldo? Pues el periodo de adaptación al inicio tuvo su curva dura y árida de aprendizaje, de adaptación, sí, sí, ¿verdad? Pero ahora creo que ya nos adaptamos. ¿Y la balanza comercial cómo está? ¿Está creciendo? ¿Estamos aprovechando mejor ese gran mercado? Sí, 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 claro. Obviamente, mira, las relaciones diplomáticas abren un montón de cosas. Sí. Porque antes decían, no, si no necesitamos, porque si el comercio siempre... No, pero no es cierto, por una simple razón. Cuando vos querés, por ejemplo, exportar, necesitas permisos. Los permisos necesitan ser autenticados. Y las autenticaciones son servicios consulares. Y eso los prestan las embajadas. Entonces no es cierto de que no facilitan las cosas las relaciones diplomáticas. Ahí vemos nosotros, fíjate que los pobres guatemaltecos, muchos empresarios guatemaltecos, llegan a tocar las puertas de nosotros para que les podamos colaborar con autenticación, y entonces nosotros les tenemos que decir, mira, lastimosamente, pues sí, ¿verdad? Sí, claro. Vaya, reclámele a su gobierno, ¿verdad?, de que no tiene relaciones diplomáticas. Sí. Entonces eso dinamiza mucho, sí, y el comercio está aumentando la, sí, exportación.
Bueno, si es posible, amigos, ya que están preguntando, si es posible, vamos antes que se vaya Aldo para, de nuevo, es posible antes del 15 o en esa semana o un día antes que te vayas. Puedes estar de nuevo aquí porque están pidiendo que volvamos. Pues sí, porque te vas y no sabemos. Va a estar, ahora que ya está, digamos que más regularizado normal, el tema, voy a va a estar viajando, más, ¿verdad? Aquí sí, pues sí. Vamos a estarlo viendo más seguido. Pero que poco a poco los precios de los vuelos se van bajando, sí, porque va aumentando, sí, los viajes de la gente. Claro, claro. Y eso va bajando, claro, las tarifas, claro, sí, la pandemia. $10,000 un boleto. Desde China. Sí, ¿verdad? Ahora ya son precios razonables. Sí. Bueno, definitivo. Seguro. Muy agradecido, Aldo, de verdad. Qué bendición tenerte acá y porque podamos disfrutar de tus análisis. Bueno, el que entendió, entendió, vea. Y el que no, pues. Que le siga echando al café lo que le echan y le sigan entrando a lo que le entran, no sé, ¿verdad? Cuando fumen, quítenle las flores. ¿Te acordás aquel anuncio de cuando éramos hipotes? Un hombre así de seguro fuma racks, ¿te acordás? Sí, es cierto. Un hombre así, de seguro, fuma Rex. Pues un hombre así no sé qué fuma. Este Aldo, man. No, hombre, que, pero sí he escuchado que cuando fumen de esa, quítenle las flores. Sí. Que quítenle. Pásenle el colador, el no colador, sé. Cabal. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Se está configurando ya el camino hacia el 2024, elecciones generales. Seguro que te veremos por aquí. En sí. Primero que voy a votar. ¿Aquí? Aquí, no en otro lado. Y segundo que celebrar el gran triunfo del, sí, segundo mandato, ¿verdad? Bueno, ojalá entonces, porque te vamos a poner ahí en la agenda para los análisis. Sí, sí. Y no me voy a venir el mero día de la votación, sino antes por supuesto, claro. Tiene que ser antes, definitivamente. Bueno, por lo menos un mes. Claro. Gracias, Aldo. Las palabras para el pueblo salvadoreño. Bueno, que nada, te ha visto fuera y dentro y fuera de la frontera. Y que creo que nos han visto mucho, porque entiendo que este programa tiene un rating bárbaro, uno de los preferidos de la mañana, si no el que más. Así que yo les mando un gran saludo a los amigos, tanto en El Salvador como en el extranjero, ¿verdad? Quiero decirles que ustedes son un pilar fundamental de este país. Un abrazo para todos. Bueno. Nada más recordarle, ¿verdad?, que todavía pueden, ahora que vienen para las fiestas agustinas, rentar su vehículo con Evolution Rental Service, ¿verdad? 310-994-2563. Ahí está, para que lo renten. Pregunten si quieren guía turístico o si quieren también motorista. Las mejores marcas de los vehículos: Kia, Ford, Dodge, Subaru, Jeep, Grand Cherokee, más. De la necesidad que tengan vehículos, si va a ir a la playa, a la montaña, si va a andar por la ciudad. Pues Evolution Rental Service, 310-994-2563. Llame ya, rente su vehículo, entrega inmediata en el aeropuerto, servicio 724 y los vehículos completamente asegurados. Sí, bueno, también recordarles que si buscan construir en El Salvador con los estándares de calidad de los Estados Unidos, JF Campos es la empresa que deben de contratar. JF Campos, planos de construcción en general, remodelación de fachadas, urbanizaciones y condominios. Ahí están los teléfonos. Tienen oficinas ya en El Salvador, 2113-5862. Y si su necesidad es en los Estados Unidos, porque la oficina de JF Campos está en California, pues 951-784-5028. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vamos, nos pasamos unos minutitos. Teníamos pues que aprovechar que se retrasó el licenciado Aldo Álvarez, pero lo estaremos viendo. Ojalá, primero Dios, que podamos hacer un par de programas más con él, ¿verdad? Hoy no tenemos radio, pero tenemos la noticia del día en Las Cosas Como Son. Estaré repasando la plática que tuve ayer con don Lito Montalvo y otros temas que sean de interés para todos y cada uno de ustedes y que puedan acaparar la atención mediática en cuanto a noticias, ¿verdad? Bueno, buenos días para todos. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados.